Moisés era un hombre con cualidades extraordinarias. Moisés condujo al pueblo de Israel por el desierto, camino a la tierra prometida. En ese peregrinaje por el desierto, el pueblo de Israel tuvo que hacer frente a muchos peligros. Tuvo que pelear mucho. Uno de sus enemigos fue el pueblo de Amalek. Moisés dio instrucciones a Josué, servidor suyo, para enfrentar al enemigo. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La Biblia describe a los hombres escogidos por Dios como seres humanos con características normales. Somos débiles, nos cansamos, tenemos hambre, nos rendimos porque muchas veces soportamos una carga difícil, pesada. Moisés también se cansaba. Jesús se cansó. De hecho, dice la palabra que estaba cansado del caminar y Jesús se sentó junto a un pozo. Tuvo sed. Moisés, al cansarse, necesitaba la presencia de dos hombres que le ayudaran. Cuando Moisés levantaba sus manos en señal de adoración a Dios e implorando su favor, Israel tomaba ventaja. Pero cuando se cansaba y bajaba los brazos, prevalecía Amalek. Es aquí que Aarón y Hur se dieron cuenta de la realidad humana de Moisés, que aunque era un hombre de Dios, necesitaba de la fidelidad de sus ayudantes. Se dieron cuenta que Dios los había llamado para esa hora y los había puesto cerca de su líder. Se percataron que su líder necesitaba ayuda, se estaba cansando. Una de las cosas que necesita el líder es que Dios levante a personas fieles, que sean de apoyo, que los cuiden de los peligros, de la mala voluntad de muchos falsos hermanos. El apóstol Pablo fue víctima de esos falsos hermanos que, fingiendo amor y deseo de estar con él, lo traicionaron, lo difamaron, se opusieron a su ministerio. Pasa lo mismo también con el ministerio de Jesús. Tenía discípulos, a uno ya lo conocemos, Pedro, impulsivo, le negó 3 veces. Pero tuvimos también que conocer de cerca la vida de otro discípulo que le traicionó. Hablamos de Judas. El líder, el pastor, necesita personas de apoyo. Personas que amen y sean fieles a Dios y a su líder. Los inmediatos a él, sus familiares, son los primeros que deben apoyar la labor. Todos los que están cerca de un siervo de Dios deben colaborar con él fielmente. Hay muchas personas que solo saben juzgar y criticar lo que hace el pastor. Critican todo e incluso abandonan la iglesia, abandonan la congregación porque a lo mejor el pastor ni les ha saludado, no ha tenido un momento con ellos. Aquí tenemos a 2 personas que vieron la situación de su líder, viendo que Moisés se cansaba, tuvieron una gran idea. Es deber del colaborador guardar a su líder en lo espiritual y moral. Orar por él, orar por su familia. Estar atento a sus necesidades. No permitir que nadie le haga daño. Estar al lado para apoyarlo y animarlo a alcanzar sus metas. Nosotros debemos tener ese apoyo al líder. Respaldo incondicional. La pregunta es, ¿dónde están esos Aarones y esos Hur? Que viendo el cansancio del líder, del pastor, tuvieron la idea de fortalecer sus brazos haciendo que él se sentara y apoyaran sus brazos sobre piedras. Miles de soldados de Israel están en el campo de batalla. Aarón y Hur seguro que estaban allí. Estaban con Moisés. El celo es el mismo. Las motivaciones son idénticas. Querían ganar al pueblo de Amalek.
Ellos dos son parte del mismo equipo que está llamado a pisotear al enemigo. El tema que Aarón y Ur no estaban en el frente de la batalla. Estaban en otra misión diferente. Mientras Josué lideraba la batalla defensiva, Moisés, el caudillo de Israel, estaba en la cumbre del collado. Levantaba sus manos con la vara de Dios, y la vara significaba la autoridad del Señor sobre su pueblo. Entonces sucedía algo sobrenatural, y lo hemos mencionado. Todo el tiempo que Moisés mantenía sus manos alzadas, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba por el cansancio, prevalecía el enemigo. Como las manos de Moisés se cansaban, fue traída una piedra y Moisés se sentó sobre ella. Luego Aarón y Ur sostuvieron las manos del gran líder a fin de garantizar que las huestes enemigas fueran barridas. Por eso las manos de Moisés siempre estaban en alto, porque tenía una cobertura de dos hermanos que no solo fueron con Moisés para apoyarle o para ver qué estaba sucediendo, no, no. Fueron para ayudar y fueron parte también de la victoria de Israel sobre Amalek. Necesitamos hoy también encontrar a este tipo de ministros como Aarón y Ur. Los necesitamos ya porque todavía Amalek existe. Persigue sin tregua al pueblo. Las fuerzas del enemigo están activas contra lo que vamos a la tierra prometida. Siempre que estés en ese momento de ir a la tierra prometida, siempre va a surgir un Amalek que te va a impedir llegar a esa victoria, llegar a esa tierra donde fluye leche y miel. Por tanto, a cada líder cristiano Dios le ha asignado la alta responsabilidad de defender el territorio donde Cristo le ha puesto para su supervisión. Pero luego ese líder, ese pastor, necesita la ayuda de otros hermanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Por tanto, hoy también el enemigo será aplastado. Pero necesitamos esos líderes que mantengan sus manos en alto. Y necesitamos, o nosotros debemos ser esas personas que oramos por nuestros líderes, por nuestros pastores. Intercesión constante. Sacrificio, entrega. A veces con dolor. A veces con lágrimas. Pero sabemos que el Señor está con nosotros y nos dará la victoria. Los pastores también se cansan. Llegan momentos de dificultad a su vida, a su familia. Y ahí tenemos que entrar nosotros cada día, orar por ellos, velar por ellos. Levantar sus manos para que no se cansen. ¿Dónde están Aarón y Ur? ¿Dónde están esos Aarones y Ur hoy en nuestros días? Hay pastores que están cansados, hay pastores agotados, hay pastores que seguramente les ha pasado como a Elías, que se presenta una Jezabel y de repente se meten en una cueva o se esconden debajo de un enebro, como Primera de Reyes 19. ¿Habrá aquí cerca alguien que me ayude a propiciar la victoria que produce mi gerencia intercesora en la casa de Dios? Esa es la pregunta. Los Aarón y Ur que estamos buscando no tienen que ser solamente dos, ni necesariamente poseer los más grandes dotes para servir. A lo mejor son esos que están en la iglesia, en una puerta, dando la bienvenida a los hermanos. O limpiando la iglesia, o decorándola. A lo mejor son esas mujeres que están en la escuela dominical o que sirven los alimentos en la congregación. No bajen sus manos. No dejen caer el ánimo. Esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Nosotros estamos llamados también para interceder, para orar por nuestras autoridades, por nuestros líderes, por nuestros pastores. Que seamos un solo cuerpo, un equipo. Aarón y Ur actuaron en equipo. Y cuando un equipo actúa en equipo, nunca mejor dicho, hay victoria. Yo no me imagino a un Madrid, a un Atlético de Madrid, a un Barcelona, que no trabaje en equipo para llevarse la victoria en un partido. Uno solo no puede ganar partidos. Puede ser determinante, pero al final es un juego de equipo. Aarón y Ur trabajaron en equipo. Hubo victoria porque al ver la necesidad y el cansancio de Moisés, tuvieron la idea de ayudarle.
La pregunta que hacíamos es ¿dónde están los Urs y los Aarón hoy en día en nuestras iglesias? En nuestros ministerios, en los hogares, en los matrimonios. Nosotros podemos ser Aarón y Ur, pero ¿estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás? ¿A velar por los demás? Hubo victoria. Josué obtuvo la victoria porque Moisés levantaba las manos y porque Aarón y Ur le sostenían las manos para que no se cansaran. No te canses de hacer el bien. No te canses de ayudar a tu líder, a tu hermano. Si lo haces, habrá victoria. Radio Solidaria, una radio comprometida.